Hey, qué gente de YouTube, hoy vengo con un video, un gameplay de Crackdown 2, que yo le digo Cracky 2. Este juego es de la compañía Ruffian Games. Pues a mí me encanta mucho este juego. Y pues digamos que llevo este juego. Es entretenido, tienes que conseguir todas las habilidades. Yo conseguí la mayoría de los logros. Yo ya conseguí algunos logros como agente 2. No, agente mayor, ¿quién es tu papi? Mamadas así. Tengo el contenido descargable, todo el contenido descargable del juego. Inundación, llave de la ciudad. Y creo que me compré unos agentes o armas, no sé, no me acuerdo bien. Hace un buen que lo compré. Este juego me encanta un chingo. No, más de lo que les digo, un chingo. Fue mis horas de desaburrimiento. Uy, en muchas cosas. Me quería meter en una partida de inundación, pero no se ha podido, no sé qué. No me dejaba, lo volví a poner, no me dejó, así que otra vez, y ya me cagó. Y luego me fui a campaña y me uní a una partida. Y pues sigan viendo. Ah, si se escucha algo de tan 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 tan, ese sonido es mi compu, es que lo ando grabando. Un negro, no, guácala. Yo mejor, a ver, negro, asiático, peloncito, guapo. Vamos a elegir al guapo, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Órale, cámbiese de guapo. Cámbiate a guapo, exacto, azulito, porque me gusta. Sin querer le puse, creo que B. Sí, creo que le puse B. Es que andaba comiendo cuando jugaba Poker Face. Soy tan pro, son tan vergas que no necesito nada para no necesito ayuda de nadie para jugar. Todo esto yo lo hago solo. Próximamente, a ver, tal vez haga créditos y esas mamadas. Y los que estén viendo este video, te comentan por favor si les gusta este juego o si quieren el Xbox Live. Y uno de los Gears, Halo Reach, aún no compro Halo 4. Tienen Assassin's Creed 3, SmackDown vs. Raw 2010, Crackdown 1. Luego subiré gameplays de esos juegos y más. Tal vez haga un día de un gameplay de una consola como PlayStation 1 o Xbox normal. La estela de humo y el combustible. Si ¿Sí se acuerdan de Xbox Live, no? A mí me encantaba Xbox Live, digo Xbox, el primerito. Me encantaba el juego Conquer Life Reload, que era una ardilla que se empedaba con leche. Y su novia era una coneja super altota. Y él era una ardilla disque roja, yo la veía naranja. Una ardilla que hace un buen de viajes para encontrarse con su vieja. Este gameplay lo hago solo para especificar y para que miren si... Creo que ya no están en las tiendas, o si están en las tiendas ahora es más barato. Yo lo compré como a la tercera semana del juego que salió, creo, no sé, no me acuerdo muy bien. Este juego me lo compré hace un buen, como ya tiene como 4 o 3 años. Si lo encuentran, sí vale la pena comprarlo. Chéquense. Empiezan de nivel de habilidad. Las barritas que están al lado acaban de aparecerse una. Esas que están viendo que se están poniendo de color. Esas tienes que subirlas al máximo. Yo ya las tengo al máximo. Tienes que subirlas al máximo matando, conduciendo. Puedes matar conduciendo. Matando con explosivos.
con fuerza, con disparos, y el otro se consiga con puntos de agilidad que están en los tejados. Yo los mato casi de enseguida, pero ya, y esa cosa azul que vieron es una cosa que está en un contenido descargable, inundación. Este juego está tan pro que no necesita ser mucho. Has eliminado a todos los monstruos de esta grieta. Apoyo aéreo llegará a sellarla. Me costó como medio año conseguir esto. Esto lo que llevo en el significado. Me costó como medio año subir todos estos. Creo que un año, no me acuerdo bien. Sí, creo que un año. Estos. Mis habilidades en 5, en el nivel 6. O 5, no me acuerdo. Me tardé tanto. Que me aburrí un rato y me puse a jugar Gears. Créanme, Gears. ¿También este pro? Ya el otro año van a sacar. Dios mío, si es que lo están viendo en el 2012, si lo ven en el 2013, culeros, no importa, vieron mi canal y mis videos, y se los agradecería si ven, recomiendan, o le dicen a sus familiares o a alguien que les guste los juegos y todo eso. No, anteriormente mis videos los grababa con mi iPad y mi lab, porque no tenía mi capturadora de video, pero ahora la tengo y pues... Los pacificadores están. Ustedes ya vieron cómo es la calidad de los videos. Por ejemplo, en este video ya están viendo. En otro video se puede decir que es el de Gears of War, el gameplay, los dos gameplays. Luego subiré un gameplay con mis amigos, porque si quieren hacer una partida contra mí o uno de mis amigos, no, aún no tengo mi clan. Bueno, tenía un clan, pero me decís. Si quieren estar conmigo y mis amigos, díganme, les digo, si quieren uno versus uno, yo con mis amigos, les digo a mis amigos si pueden. Y si quieren contra mí, solo díganme qué fecha exacta, dejen un mensaje en iPhone, en Xbox Live. Y vean mi canal para que... denme un mensaje para que tenga un día exacto para que les diga cuándo grabamos. Si ven que juego mal, a veces, es porque cuando grabo, tengo que jugar con retraso de 5 segundos. Ya que aún no me compro los adaptadores y todas esas madres. Luego me las compro. Pero es que no sé aquí en México cuánto cuesten y en dónde. Ah, esas cosas que ven son monstruos, como acaba de decir el güey que se puede decir que es mi controlador, güey. Ese güey que sale en el 1 también. Son monstruos que fueron, creo que se transformaron así, creo que por hamburguesas o... Ah, no, fue una explosión y causó a esos monstruos. En el principio del juego lo dice, y luego sacaré un video también. Ah, esta arma, si les das bien en brazo, pierna, pecho, brazo, los matas de un tiro. Por ejemplo, esa cosita, no sé si alcanzaron a ver, era un arpón como esos del barco. Es un arpón así exactamente, pero... Bien hecho. Es un arma, pero tiene poca munición. Pero si te echan un chingo el paro. Pero como ahorita me da hueva ir a un punto de extracción y bla bla bla, uso la ametralladora. Bueno, no es una ametralladora exactamente, porque... Puta madre. Esa cosa que si vieron con brazos es la que me caga siempre. Bueno, una grieta de monstruos destruida. Faltan... Ay, cabrón, este güey no tiene mucho. Le falta 21. Esta no es mi partida. Mi partida ya casi tengo todo. Ya destruí todos los las grietas de los monstruos. Ya acabé el juego como 50 veces, etc. Ya maté a todos los de las células. Sus guaridas ya son mías. Y bla, bla, bla. Ay, pero qué cosas. Pero se los agradecería mucho si me agregan, si quieren hacer una partida contra mí o una de mis amigos. Yo sí acepto. La actividad sísmica. Yo acepto alegremente. Una grieta de monstruos y está cerca. Yo cuando me piden un favor o algo por el estilo,
con tan solo que no tenga que ver con estudiar o algo por el estilo de eso, porque yo no soy muy afán de estudiar y nada de eso. O sea, a veces lo hago, pero qué bueno, mejor me pongo a hacer eso. Una grieta de monstruos, y parece bastante feo. Esa cosa que ven azul mía, cada cosa que pegue cuando tengo que oprimir B y caminar, tengo que, esa cosa me hace como que muy fuerte y hace todo lo que me toque, se empuje directamente. Lo que significa que pronto habrá una grieta. Esa cosa que ven como un pato es una mina, que es una de las más poderosas en este juego. Es una de las más poderosas y las conseguí, creo que en el lugar de Payasolandia, o no me acuerdo. Yo le diré Payasolandia. No sé si se den cuenta de que hay algunos monstruos que explotan. Por ejemplo, ya me tocó. Esta partida no es mía, me metí. Sí, es que vieron, le puse en unirse a campaña. Y pues, como no tenía ganas de jugar en solo, quería hacer un video, sí, pero quería ayudar a un tipo. Y a ver si el güey se da cuenta de que estaba grabando. Yo estaba grabando al güey, se puede decir. Los güeyes son amarillo, verde y blanco. No sé cómo se llama. Me metí en CX. Bueno, ya se destruyó la grieta, yo ya me voy. Grieta de monstruos cerrada. Si es que piensan que voy lento, es que a veces los tipos te obstruyen la velocidad, el paso y todas esas mamás. Y a veces me cagan en lanzar granadas a la cabeza. Mato a 5 y yo solo quería matar a uno. Es lo malo a veces de las granadas. Matas a inocentes o es lo malo de todas las habilidades, que ya las tengas en 6. Que los tipos que se te aparezcan de repente así en medio, como ese güey que acaba de caminar, esos güeyes es que explotan. Ahora vamos a jugar béisbol. ¡Órale, home run! ¡Tómale, puto! ¡Órale! 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 Hoy tú no otro tampoco, cabrón. ¡Órale! Ahí se pone contra Sounter. ¡Órale! ¡Vamos a jugar fútbol! Mejor hay que jugar básquet. ¡Ah! ¡Con que sí, putitos! ¡Ah! ¡Come! ¡No sé qué es eso! ¡Ataca, patito! ¡Uy! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Que si los mato! ¡Ya me falta poco! ¡Mueran! 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 ¡Maldito noob! ¡Yo soy prazo! ¡Eres noob! ¡Mere, maldito noob! ¡Yo soy pro! ¡Los noobs deben morir! ¡Ay! ¡Muere! ¡Headshot! ¡Has despejado la grieta de monstruos! ¡Me la pelan todos los zombies! ¡Ahora apoyo aéreo puede llegar! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Dónde estás, pinche helicóptero? Ah, gracias. Ha venido mi llamado. Ok, no, tengo pedos mentales. O sea. Y sigo matando porque me da la regalada gana. A veces es cuando te pones de piernas, te da más puntería. O eso me dijo el juego y a veces me pasa eso. Este juego es en tercer persona, hecho por Russian Games. Creo que van a sacar, ojalá saquen Crackdown 3, porque el final del juego se quedó, no mames, de poca madre. Bueno, gente, creo que esto va siendo algo bueno para mí y algo también bueno para mi canal. Y luego subiré tutoriales de videojuegos o, por ejemplo, del contenido descargable de Gears y todos esos. O de Assassin's Creed, no sé, luego veo. Bueno, gente, ya me voy despidiendo. Se puede decir que todo el día. Voy a dedicarme hoy a subir este video a YouTube. Porque YouTube se tarda un chingo en subir. Y bien saben que YouTube. Pero luego me volveré partner. O si creo que ya lo soy, no sé. Dicen que me tengo que asociar con una compañía. Bueno, arre pues, yo me retiro. Son 399, adiós.